¿Cómo se llama usted? Jorge Tarso. ¿Ya cuántos años en la droga y qué droga consumía y qué hizo su familia cuando se enteró que usted estaba en droga? Ya, tuve 16 años, esclavo de la droga. ¿A los cuántos años tenía de edad? A los 14 años comencé. ¿Y cómo aprendió? Como aprendí en la calle, porque vine a vivir en un sector que todo el mundo consumía droga. ¿Y? ¿Sí? Y aprendí viendo, la curiosidad me hizo caer en las drogas. ¿Y qué droga consumía? La base. Ah, ¿de una vez? Sí, base de cocaína. Mal. Pero eso es caro. Eso consumía. En ese tiempo había gente que traían y como yo hacía mandado, compraba, hacía cambio, hacía trueque, yo era el que le conseguía el dinero también. ¿Sí? Ah, pues comencé, veía como ellos vacilaban y comencé también. También yo sacaba plata para consumir, si eso es caro. Tantas cosas que uno hace para consumir. ¿Cómo qué? ¿Qué hacía? ¿Robaba? Robaba. Me mandaban a dejar también droga también a otras partes que vendían, trabajaba con manes que vendían. ¿Aquí en Guayaquil? Aquí en Guayaquil fui todo, pues yo soy guayaquileño. ¿Usted me iba a dejar a otros barrios? A otros barrios, a otras partes. Aquí mismo en los sectores también había gente que también... ¿Tú eras la buceta entonces? Yo era la buceta, el truquero, que hacía los trueques. Ah, conocí bastante gente mala, están muertos la mayoría. Álase. Yo llegué a conocer también a Jaime Toral también. ¿Y Jaime Toral que también consumía? Esos tiempos creo que sí, porque cuando yo iba no me dejaban entrar, nomás los otros manes cogían y entrar. ¿Ah? Cuando yo iba no me dejaban entrar, solamente nomás los de afuera entraban y ahí no sabía si era para él o para quién es que era. ¿Y tú la plata se la llevabas al doctor? Al doctor, sí. Ahí también la mitad me la van a mí. ¿También te refilaban? Sí. Habla serio. Sí. Pero no te le cogía la plata a los manes. Algunas veces fallé, hasta me querían matar. ¿Cómo fallé? Algunas veces me le llevé la plata. ¿Ya cómo te la llevaban? En ese tiempo era el Sucre. ¿Te le querían matar? ¿Y qué hacías tú? ¿Te ibas? Me iba, conseguía y después regresaba con la plata. ¿Ah, conseguía la plata? Iba a Urdesa, andar lavando carros, pidiendo plata. Había cualquier teléfono. En ese tiempo no era el teléfono, disculpe. En ese tiempo eran las cadenas de oro. ¿Que usted lo robaba? Claro, pues, ¡pam! ¿Y la vendía? La vendía y la llevaba, o sea, le llevaba las cadenas a los manes. ¿Cuánto yo me llevé tanto? Ya, pues dame tanto y llévate tanto. Como a veces me las iba, ya cuando ya me las iba, ya sabían que yo algún día regresaba a la plata, ya no me hacían mucho drama, ya. No, cualquier rato viene, mira, trae la plata. Ah, ahí viene, mira, ahí te trae la plata. Ah, pero ¿y la plata que tú te la llevabas para fumar o te la llevabas? También, para consumir, para alcohol, para todo. ¿Quiere decir que tú eres un milagro de Dios que no te mataron? No, porque estuve con gente mala también. Ah. Yo conocí a Luciano. ¿Luciano? Él era mi cuñado. ¿Luciano qué? Luciano, que le decían Pavarotti. ¿Y el apellido? Pintal. Él era el duro acá en la isla Trinidad. Ah, el más... del sur. Además lo mataron los policías en Chongón, pues allá por... No, allá por... Sí, por Chongón, pues lo mataron. Ya con otro, lo secuestraron unos carros. ¿Y el man era el que distribuía? Claro. ¿Él tenía una banda aquí? Una banda. ¿Grande? Claro. Pues. ¿Pero el man andaba solo o no andaba solo? No, él andaba una bandota. Nosotros éramos una banda como de 20, 30 manos. ¿Y el man nunca andaba solo? Sí, a veces se iba con la mujer y con el hijo. Solo no andaba. Igual lo secuestraron. ¿Quién lo secuestraron? ¿Unos pillos? No, los policías, todos, sí. ¿Lo secuestraron? ¿Cómo lo metieron preso? Me metieron preso, estuvo preso en la televisión, salió bastantes veces en la televisión, como tres veces. Ahí estoy salió, lo mataron a Novoa, lo mataron a... ¿Pero además era conocido? Claro, pues Luciano, mencionado, todo el mundo, a nivel... Compañero, voy allá a grabar. Ya, ahí vamos para allá, sí, compañero, sí. Ahora, en serio. ¿Y tú vas a grabar ahorita? Yo voy a acompañar a los primeros que siempre estoy haciendo guardia allá, yo los estoy acompañando. Ah, ya. Así que, y bueno, ¿y cómo tocó tu corazón Dios para que tu vida cambie? Mis hijos. ¿Tus hijos? Ah, ¿y tu mujer? ¿Tu mujer sabía que tú...? Claro, ¿que tú consumías? Hasta ahora sabe. ¿Y ella no consume? No, nunca. Pero cuando tú te enamoraste de ella, tú consumías. Sabía que consumía, sí. ¿Y así te paró bola? Sí, era hermana de Luciano. Ah, la más. ¿Y la cuadraste? ¿Cómo así la cuadraste? ¿Y el hermano no te dijo nada? Nunca, porque éramos los dos que nos criamos juntos, pues. Era hermano de ella, el hermano. ¿Tú eras la mano derecha? Háblase. Pero el hermano no consumía. Primero sí. ¿Y cuando comenzó a ser jefe, se metió en centro de rehabilitación. Ahí salió, ya no la consumía, sino que la vendía. Ahí comenzó a matar, a extorsionar, a secuestrar, a hacer un poco de... Hermano, habla serio. ¿A los cuántos años murió el man? A los 34. ¿Se murió joven, pues, hermano? Lo mataron, era muy malo. Mataba gente por gusto. Habla serio. Sí, aquí. ¿Y ahora quién es el jefe de la banda?
Ya no hay banda, todos están muertos, presos. ¿Y ahora quién es, quién es el dueño? Aquí hay pelados nuevos que han salido. Vamos, ¿y quién es el duro por acá? Ya están muertos los duros, los que eran duros están muertos. Ahorita son pelados que están trabajando entre ellos, ya no son, ya no hay duros, ahorita es mafia, ahorita son grupos, son asociaciones ahorita. ¿Cómo asociación? Ya no hay grupos, por ejemplo, entre ellos todos, con todos, reúnen, compran armas, compran drogas para poder vender y para poder tener. Ya no son bandas ya. ¿Cómo? Ah, los manes ya no hacen como antes. Ya no es que tú eres el duro, ya no, ya no. Ahora ya cada cual se organizan, ya son como una hermandad. Ya no es banda, es no. Hermandad. Sí. Ah, los manes se respetan. Sí, se respetan entre todos, sí. Dice que ya nadie atropella a nadie. No, 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 aquí ya no hay atropellamiento. Solamente los manes que son ladrones, las ratas que andan por aquí. No. ¿Y a los ladrones los matan? Aquí, aquí sí. los meten, los ¡Galo! Y todo. ¡Galo! ¡Galo! Ya nos vemos.